Sí, en Capitán Pastene, que es como un lugarcito en que hay muchos italianos en el sur. Ahí en Angola yo estuve hasta los 18 años y me fui a buscar mi destino a Santiago. En la escuela primaria, sí, cuando era cabro chico, como decimos, yo hacía las mejores composiciones. Y la profesora me empezó a decir poeta, porque después todo el mundo me decía poeta. Yo me acuerdo que me empezaron a decir tipógrafo huraño porque yo tenía iba muy romántico y tenía unos poemas que en uno decía, y fui el tipógrafo huraño que imprimió tu nombre en la roca y el viento. Eso era como unos versos, ¿no? De un poema más largo. Yo la poesía la tomé más en serio como a los 15 años, ¿no? Pero leía muchos poetas, ¿no? Y con eso me sentía yo un poeta más, ¿no? Leyendo poesía. Y había un libro aquí en Chile que se llamaba Poesía Universal, ¿no? Y ese lo leí, lo releí, qué sé yo. Después, cuando ya tenía como 18 años, leí mucho a Pablo de Roca y a Pablo Neruda. Y de ahí para adelante empecé a seguir leyendo todo lo que tenía que ver con poesía y también cuentos, y tratando de leer lo más que pudiera. Yo me fui como tenía como 18, 19 años cuando me fui a Santiago. Los estudios de escolares quedaron a media por muchos años. Después yo volví a estudiar de noche. Y me acuerdo que me fui de tipo aventura porque llevaba un mínimo de dinero y llegué donde unos tíos que vivían en San Bernardo. Y los tíos eran de clase media, así, y arribistas. Y yo era como el pariente pobre. Yo creo que el poeta va encontrando imágenes, imágenes sueltas, que después las va, como que las va enlazando, ¿sí? Y de repente termina convertido en un poema, ¿verdad? Pero el otro, el escritor, el novelista, qué sé yo, el ensayista, o lo que sea, tiene que tener una disciplina más larga, más continua, más perseverante, ¿no? Es decir, tiene que tener una disciplina diaria. Si no tiene tiempo para dedicar, por ejemplo, medio día a escribir, entonces termina por no ser escritor, ¿sí? Se convierte en un escritor fracasado. Nunca he escrito mucho, pero he sido poeta. Era poeta porque sí, nomás. Sin ambiciones de ser conocido, nada, nada de eso. Yo digo que soy poeta porque sí, es decir, soy poeta porque pienso como poeta, camino como poeta, y miro como poeta. Pero no me importa ser conocido o no. Pero aún así he ido dejando una huella. Bueno, hablando de Antofagasta aquí, y se va toda Bohemia en los años, el año 70, 71, 72, había muchos lugares folclóricos, habían peñas, ¿verdad? En el centro habían como cuatro peñas. Y de ahí uno hacía bohemia y arreglaba el mundo, hablaba de poesía. Pero se hacían reuniones en casas particulares y de ahí se leían poemas, comentábamos cuentos, arreglábamos el mundo, ¿verdad? Y tomábamos vinito. Yo me acuerdo que el año 72, yo publiqué hice una publicación
Y me acuerdo que no teníamos con qué celebrarlo, ¿no? Nos reunimos en una casa de la población Coviefe, y fue Andrés Isabel al evento familiar, ¿no? Y me acuerdo que, como gran cosa, él llevó unas papas cocidas, ¿no? Porque no había ninguna otra cosa, no había carne, no había nada. Pero vino había. De ahí estuvimos hasta la medianoche con Andrés Sabela y otros amigos. Es decir, conversando, etc. De todo, arreglando el mundo o desarreglándolo. En realidad, no sé, el mundo no tiene arreglo, pero los poetas lo intentan. En mi cuerpo febril, yo un agosto que se agita indeciso, denso, lento. A veces es el rubio fuego enhiesto, maravilla de amor, cálido mosto. Inestable canción, furtivo intento de triturar la pluma en el castigo. Hunde su garra, me trae amor de trigo. Es llovizna con sol, nunca violento. Tibia esperanza como nubes leves, transitoria alegría mientras llueve. Encabrita el caballo de mis días, pero siempre su furia es ira breve. Después del vendaval nada se mueve, y a veces vuelve un poco de alegría. De ahí para adelante no me falló nunca el trabajo. Después trabajé largos años en imprentas más grandes y me iba bien, pero en realidad no, los sueldos no eran malos. Y salí adelante como obrero de imprenta. Y siempre me fue bien, en fin. Y claro, yo era desorientado, qué sé yo, vivía muy solitario, ¿sabes? No tenía amigos, ¿sabes? No tenía ninguna niña con quien conversar, ¿sabes? Y fue una época bastante solitaria. Por ejemplo, entre los 20 y los 25 años, yo no tuve a nadie con quien, a quien considerar un amigo, una amistad, nada. Irrumpiste en el cuento de mi vida como un puñal hendido en el entrepecho, como tigre letal siempre en acecho, como un agua helada estremecida, caballo del que no tengo la brida y que arrastra mi cuerpo a toda prisa. Hiciste de mí un niño sin risa, ahora un viejo de espalda entumecida. Nada puede cambiar. En el mercado del mundo soy objeto adulterado, karma metido a brasa tormentosa. Que arda en mi esternón como la cera, que un fuego abraza en vela, una escogida esperanzada rosa.